Mira nomás, neta, están bien perras esas figuras. Y pues vamos llegando a Chichen Itza, y como somos mexicanos con nopal en la frente, el boleto es gratis. Aquí están, tienes que entrar con tu identificación nada más. Y lo que sí es que hay un montón de gente, tanto para entrar es un traficalal, y estando adentro pues... Y hay mucho turista gringo, no sé si son europeos o estadounidenses, pero... Están güeritos. Rojos ahorita por el sol, pero sí, se ve luego, luego. Entrando, choqué con un viejito. Si las ruinas de ayer de Uxmal estaban chidas, esto neta está impresionante. Aquí es en Chichen Itza, de este lado pues solamente se alcanza a ver esta pirámide, pero para allá, ahí tenemos más. Y también acá del otro lado, pasando la pirámide, se ven todavía más. Ahorita voy a grabar para aquel lado. Es el Palacio de las Columnas Esculpidas. Esto era el Mercado Maya. Las columnas que se ven hasta atrás son las que están más altas que todo lo demás. Estas de acá que están más chiquitas parece que son las columnas sureste. Ahí está una plaquita, pero todo esto está unificado, parece que es el mismo espacio. ¿Cómo se encuentra mi otro hermano? Me pregunta tú, Julio. Y tú me respondes, Uts, Bellotech. Bien, al igual que tú. Ah, okay. Entonces, malo tú, Calanta va, muy chanta y anilech. Cuídate, hermana. Pronto te volveré a ver. La lejanía le dice el retorno, cabrón, reencuentro. Seguimos en Chichen Itza. Me acaba de pasar algo bien raro, pero bien bonito. Se los voy a contar a más detalle al rato que esté con mi chaurio. Pero miren, quiero que vean esto del juego de la pelota. Aquí se ve más, ay, no quiero decir más bonito, pero véanlo con sus propios ojos. Chéquense, la explanada está grandísima, grandísima. Y está virgen. Está tal como la, como era.
pues aquí andamos en Valladolid. ¿Dónde mi mamá? Viene bien lejos como siempre. Allá va. Está chido el restaurante que escogió Adriana. Estas son las letras más bonitas que he visto para tomarse fotos en algún lugar, en algún pueblito mágico. Vean cómo están. Hola de nuevo, estamos en el Airbnb y les voy a dar un tour para que vean qué bonita es la casa. La casa anterior no la grabé porque la verdad estaba media... Esta es la cochera, este es el carro que rentamos para los 5 días que nos vamos a quedar. Esa es la ropa sucia de mis compañeritos que se metieron al cenote, la entrada principal. Y esto. Entras, está esta cocina, que es la que te recibe, tiene el refri. Todo lo que ves aquí ya lo tenía. De hecho me sorprendió porque tiene sal, no sé, condimentos, desinfectante. Esta es una alacena. Todo lo que tiene ahí. Horno de microondas. Tiene cafetera, licuadora. Ese es mío. Tiene estufa. Tiene este pequeño comedor. Y de este lado, una pequeña sala. Qué bonita la lámpara. Decoración, etcétera, etcétera. De este lado está el patio chiquito y aquí tenemos una habitación. Tenemos esta habitación con ventilador, esta cama matrimonial y de este lado está el baño. No se los voy a grabar completo porque creo que los baños son iguales y mejor les grabo las demás habitaciones para que sea más rápido. Deja apago la luz. De este lado tenemos una habitación doble y esta Jimena. ¡Mamá! ¡Tienen hamaca! ¡No puede ser! ¡Jimena! ¡Ignoren todo eso! ¡Ignoren todo eso! ¡No! ¡Este lado del baño! ¡No les voy a grabar el baño! ¡Ropero y tele! ¡Aquí estoy! Pero es que no puede ser posible que la gente vaya al baño y no le cierre. A ver, desde este ángulo se ve mejor la sala. Ahí está. Y esta es la habitación de nosotros, que también tiene una hamaca, está muy chido. Está muy amplia. Esta cama es más grande. Vean nada más que bonito. Y ese es otro baño. Está igual. No manchen. La verdad no les pude grabar ningún baño. Porque uno estaba oscuro. El otro estaba ocupado. Y el tercero también estaba ocupado. Pero se los debo. Aquí está. Están haciendo popó. Perdón. Están haciendo popó. Quedé pendiente de contarles algo raro que nos pasó en Chichen Itza. Resulta que fuimos al área donde era el antiguo mercado. Y tiene muchos tótems.
que son unas columnas de piedras. Había uno en una esquina que era el único que se podía tocar, porque de hecho tú no puedes tocar nada. Vas a Chichen Itza y todo está como con una de no pasar. Entonces esa columna estaba en la mera esquina y yo no sé, no me aguanté y fui y le puse la mano. Cuando puse la mano sentí algo bien raro y lo grabé en una historia para que no se me fuera a olvidar. Todo esto es el mercado maya. Les voy a contar algo bien raro que me pasa. Cuando estoy en un lugar así, con mucha historia, y me acerco y toco las construcciones, no sé, me gusta imaginarme como en esas películas que tocas algo y te teletransportas a ese sitio y, ay, no sé, se siente como una conexión, como algo bien rarísimo que no sé cómo explicarlo. Algún día lo voy a poder explicar. O sea, esto. O sea, hacer esto se siente como una conexión de dos mundos paralelos. Y no he fumado, ¿eh? No fumo, de hecho. Es que después de que ella grabó la historia, yo le pregunté que dónde era donde había podido tocar los tótems, porque yo quería tocar uno. Ya fui y estaba una pareja. Y escuché que la chava le dijo al chavo, dice, oye, si tocas los tótem, puedes sentir las vibras de los antepasados. Yo siempre, cuando estoy en un lugar antiguo, me gusta imaginar ese mismo escenario 500 años atrás, 50 años atrás, los años que yo quiera. Y es bien chido porque tú ya tienes ahí la infraestructura, la infraestructura y todo. Entonces, es cuestión que nada más imagines. Me sirve mucho tocar las cosas porque me ayuda a imaginar más. No sé, como que conectas con algo. Y de hecho en la historia yo dije que a lo mejor algún día lo iba a poder explicar, pero ahorita no puedo. Empezamos a hablar como de los dioses, de los extraterrestres, de culturas, no sé, que se relacionaban con creencias mayas, con creencias católicas, con creencias de la evolución y todo eso. Le dije, ¿sabes qué, Cristian? Yo creo que en algún punto la mayoría de las creencias se juntan, como que se entrelazan. En eso vimos que Jimena corrió, Jimena es su sobrina, se acercó a un puesto. Como somos bien chismosos, ahí vamos detrás. Bueno, el calendario que quería comprar Jimena estaba como de este tamaño y costaba 20 pesos. Por algún motivo aquí en Yucatán la gente no tiene cambio. Neta, nadie. Nadie tiene cambio. Llegas al banco, llegas al cajero, llegas al Oxxo, a la farmacia, llegas a un puestito de la calle y nadie tiene cambio, como que no les gustan las monedas. Y el muchacho lo que hizo fue, pues te lo regalo. Y nos quedamos sorprendidos porque tú puedes pensar que la gente no tiene cambio para que le compres más cosas, pero el muchacho se los quiso regalar. Ya rato queríamos comprar cosas, pero no se nos hacía porque no queríamos cargar. Cristian compró 3 cabecitas. ¿Qué son? Son como algo del calendario del zodiaco maya. Le preguntó a él su fecha de nacimiento y todo, y qué significaba pequeño jaguar. Y le empezó a decir cosas que en su calendario no decía. Y pues yo me sorprendí, me llamó mucho la atención porque era como si él supiera muchas cosas sobre los mayas. Que no nada más era un vendedor, pues se sentía como algo especial, se puede decir. Y entonces yo le dije, ah, mira, él tiene aquí un jaguar. Aunque no se ve. Sí se ve. Ah, aquí están sus ojitos. Me preguntó a mí mi fecha de nacimiento. Y pues yo cumplí años. Uy. O sea, hoy cumplo años. Y empezó a hacerme cosas así bien raras y me asusté, no sé, me sentí como que a mí me daba el infarto. Pero Cristian también se asustó y me volteó a ver porque dijo cosas que yo le acababa de decir a Cristian sobre mí. Y pues este Vale le dijo que su signo, que tenía que ver con curaciones, no, que tantas cosas, pero con las manos, o sea, que para cualquier cosa que ella pudiera hacer para ayudar o lo que sea, era con sus manos. Y yo me quedé así como de, no mames, me acabas de decir eso hace rato. Sí. Dijo, ah, son compatibles, pero o sea, no nos volteó a ver. Él estaba viendo el calendario, una hojita que tenía, y yo, de hecho, estamos casados. Y ya. Súper bien, dice. Ajá. Y aparte nos dijo algo en pareja, dijo como que yo sabía que él era mi destino, o sea, como que sí, estábamos destinados. Entonces yo volteé a ver a Cristian y él me volteó a ver porque eso fue algo que yo le dije y que se lo he seguido diciendo en algunas ocasiones. Yo sabía que en algún momento iba a llegar él, pero no me estaba presionando por esa fecha. Y me ha pasado no solamente con él,
sino con proyectos, con ideas, que a veces digo, ¿por qué no estoy estresada por este asunto? Y es porque por algún motivo yo ya sé qué va a suceder, haga o no haga las cosas, así que como que me relajo. Cada palabra que decía el muchacho me hacía sentir más nerviosa porque, no sé, sentía que me estaba leyendo la mente. Como que tuvo una conexión él con nosotros y nos empezó a decir más cosas sobre él, sobre los mayas, sobre todo lo que sabía. Tuve la sensación de que es ancestro o es practicante de las creencias, porque todavía hay gente que se junta para seguir haciendo ceremonias y rituales mayas y así. Que para él eso era lo más importante de estar en Chichen Itza, tener un contacto con la gente. Él estaba ahí porque tenía que estar, porque tenía que interactuar con personas, porque él era el medio, por así decir, para que nosotros aprendiéramos algo, nos diéramos cuenta de algo, o sea, no nomás nosotros, quien sea. Y otra cosa que nos enseñó y que está bien verga fue el saludo maya. Ah, ¿sí o no? Aquí está una foto. Este tipo de cosas son por las que vale la pena viajar, o sea, pero a veces conoces personas que te explican algo de un lugar que si no te lo platican ellos, nadie más te lo va a explicar así. Ni los guías. Bueno, voy. Al día siguiente. Anoche no dormí porque roncaba como un tractor viejo. Ahorita estamos esperando a que salga el tour en lancha que vamos a ir.
llegar porque venimos de Bacalar, que la neta está muy chido, pero es un lago. Aquí ya es playa. Laguna, perdón. Tenemos un chingo de hambre, no hemos comido ni almorzado y ya son como las 3. ¿Qué hora es? Las 4:26. Aunque se ve algo de sargazo, la neta. Pues sí. Ahí podemos ver un puma en su hábitat natural. Porque los pintan ellos y se me hace que son recuerdos bonitos. Pues esta también la hacen a mano, mira, pieza por pieza. ¿Sí? No sé, pero está chida y combina con mi tatuaje. Aquí estamos en el jardín de Bacalar, un anfiteatro. Está chido con su parte de jardín y acá con sus paredes. Acá está como una entrada como para que salgan ahí los shows o no sé. Y para acá está el fuerte. Y acá están las letras de Bacalar, que de hecho ahí para tomarnos una foto, nomás que ahorita está al revés. Zona arqueológica de Tulum. Aquí me voy a hacer unas fotos con mis números por mis 29 años. No había tenido tiempo de hacérmelas, así que voy a aprovechar esta ocasión. Miren, el outfit de esta vez es un vestido chinito. Apenas vamos entrando.